Gloria a Dios. Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Es un gusto poderles saludar a través de esta estación, de este, esta televisión, esta televisora que ha sido una bendición a todo el paso, Juárez, Las Cruces. Estamos muy contentos de poder estar en este lugar donde la presencia de Dios es una realidad. Eh, en esta mañana tenemos una palabra para su vida. Eh, es algo que tiene que ver con todos nosotros, eh, es, es algo que tiene que ver con la iglesia y que tiene que ver con el destino y el futuro de la misma. Esta ciudad le pertenece a Cristo y por tanto tenemos que estar preparados para lo que venga, para lo que Dios nos pida. En esta mañana quiero invitarte, como siempre... Si tú conoces a alguna persona que está enferma, si conoces a alguna persona que está eh, en problemas en su vida espiritual, en su vida familiar, por favor llámale rápidamente, dile que sintonice el canal 38, porque ahí va a estar el hermano Hugo Chávez predicando al lado de nuestro hermano Saúl, ¿verdad? Y ahorita le vamos a estar dando el lugar para que él eh, se presente, presente su ministerio. Y esta mañana Dios. estamos de manteles largos porque Él está cumpliendo años. <laughs> y estoy seguro que Dios le va a dar un premio: un <laughs> premio, premio de consolación, un regalo maravilloso, una sanidad, un milagro sí. que viene en camino, sin duda, después de que oremos. Y también, como siempre, les invitamos para que. Manden, llamen, llamen, ya hay personas en los teléfonos esperando tu llamada. Llama rápidamente para que podamos contactarte, ponernos de acuerdo y orar por ti. Es un privilegio tener una televisora como esta. Dios bendiga a la hermana Randa, Dios bendiga al equipo de la hermana Bien, que es. están trabajando aquí a pasos agigantados, tratando de llevar el mensaje no solamente a esta ciudad, sino a todo el mundo a través del Internet. El teléfono de la línea de la bendición es el siguiente. Por favor, lo tienes abajo de tu pantalla. Llámanos. A esta estación estaremos orando por tu necesidad. 915-532-8518. 915-532-8518. Llámanos y verás que Dios va a hacer un milagro maravilloso en esta hora en tu vida. Antes de empezar con la palabra del Señor, quiero darle el lugar para que nuestro hermano Saúl se presente contigo. Es un hombre de Dios, un siervo de Dios que está manejando un ministerio eh, denominado. Jesucristo en las calles y está Dios haciendo cosas maravillosas. No exagero cuando digo que Dios está haciendo milagros, Dios está haciendo prodigios y Dios está cambiando destinos de vidas de una manera maravillosa. Él estará ahorita presentando su ministerio y dándonos a conocer un poco de lo que Dios está haciendo en el ministerio de nuestro hermano Saúl. Así que Saúl, preséntate a este pueblo maravilloso que nos ve, no sabemos hasta dónde estamos llegando. Aleluya. Pero Dios sí lo sabe. Gloria al Señor. Amén. Dios bendiga en esta hermosa mañana. Le saludamos con la gloriosa paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mm. Es una bendición estar en esta mañana aquí a través de estos medios de comunicación, Canal 38. Mi nombre es Saúl Enciso Jr. Yo soy originario de Ciudad Juárez, para la honra y gloria del Señor. Y radicamos aquí en Estados Unidos. Aleluya. Damos gracias a Dios porque estamos aquí eh, entrando a las comodidades de su hogar, de estas. A lo mejor está en un hospital, en un psiquiátrico o en la cárcel, donde estén, estamos entrando, venimos de parte del Señor para decirte que hay una esperanza en esta mañana, que hay poder en el nombre Amén. maravilloso de Jesucristo. Y en esta mañana, pues el ministerio Jesucristo en las Gloria. calles nace ya hace algunos años. Eh, por la necesidad que Dios puso en mi corazón, Pastor, sí. eh, nace porque. Caminando por las calles de Ciudad Juárez, eh, mirando la necesidad del drogadicto, mirando la necesidad del, del homosexual, la lesbiana, el brujo, el santero, claro. el sicario. Eh, nosotros miramos la necesidad, no miramos, yo no miro los defectos de la gente, yo miro la necesidad que Dios me pone y la carga es orar por la gente, eh, orar por los necesitados. Y tal vez ahorita tú dices, pero ¿cómo te dio Dios esa dominación? O okay, que Dios me la dio a través de oración, Dios me la dio a través de visión y, y este, yo creo que a través de esta acción debemos tomar acción, debemos de tomar valor. Y yo te quiero decir en esta mañana, a lo mejor tú tienes a un hijo drogadicto, dile que en esta mañana. Vamos Amén. a soltar una palabra de vida. A lo mejor Amén. tienes a alguien enfermo con cáncer, tienes a, a, a alguien enfermo con Covid, con Sida. Este día Dios quiere sanar, en este día Dios quiere Amén. Aleluya, hacer un milagro sobrenatural, háblalos al 532 8518 arrebata tu milagro, Jesucristo sigue caminando, no solamente en Ciudad Juárez y El Paso, Él está por todo el mundo, porque Dios es el Aleluya, poder, Aleluya, Ramasaya. A hay poder en el nombre maravilloso de Jesucristo, hermano Hugo. Sí, Señor, así es de que en esta mañana has escuchado una presentación sencilla de nuestro hermano, Dios lo está usando de una manera especial, por eso... Insistimos, llámanos al canal, hay personas eh, eh, esperando tu llamada para orar por tu necesidad. En esta mañana queremos eh, seguir esa tendencia, queremos hablar sobre la iglesia imparable. La iglesia de Jesucristo es una iglesia imparable, es una iglesia que durante más de dos mil años ha sobrevivido al ataque, a la guerra, a uh -huh. la persecución. Amén. Pero entre más mártires, entre más sangre derramada de esos hombres y mujeres que han dado su vida por el evangelio, más ha crecido la iglesia del Señor, porque repito, la iglesia a la que tú perteneces, a la que yo pertenezco, Exacto. es una iglesia imparable. Y tenemos la palabra de Dios para introducirnos, hermano, a este tema precioso, la iglesia imparable. Llámanos, estamos esperando tu llamada. La Biblia dice que en, en, en Hechos, capítulo 17, versículo 6, porque estos que trastornan el mundo entero han venido también acá. Estos que trastornan el mundo entero han venido también acá. Y también hemos venido acá nosotros, nuestro hermano Saúl y un servidor, para recordarte que somos parte de un ejército, de un ministerio poderoso, dirigido por el Señor. Somos una iglesia maravillosa. Nacimos en el fuego y continuamos en el fuego y fuimos llamados para establecer el reino de Dios. Dios en nuestros entornos, en nuestras ciudades, en nuestros barrios, el mundo nos espera. Estos que trastornan el mundo entero han venido también al Paso, Texas, Ciudad Juárez y estamos más que dispuestos a ir hasta donde Dios nos lleve para llevar el mensaje de esperanza, de amor, de fe al pueblo necesitado. Dios está haciendo milagros y Dios está siguiendo eh, una línea maravillosa de salvación en nuestras ciudades hermanas. Queremos invitarte para que seas parte de esta obra maravillosa que el Espíritu Santo Aleluya. está realizando en nuestras ciudades. Estos que trastornan el mundo entero han venido también acá. Y aquí estamos para orar por tu necesidad. Y no importa dónde tú te encuentres, como dijo el hermano Saúl. Si estás en la prisión, esa prisión se va a abrir. Si estás enfermo, esa enfermedad va a tener que salir. Si tu vida está en problemas, déjame decirte que nuestro Dios, el director de la Iglesia Imparable, está presente en el día de hoy. ¡Aleluya! Y no importa a qué horas mires este programa, el Señor puede obrar un milagro en tu vida. ¡Aleluya! Y la primera característica que quiero compartir eh, a través de, de, estas, uh, de la televisión eh, es que la iglesia imparable se distingue porque imita a jesús nuestro trabajo no es no son ocurrencias no son puntadas no son emociones Estamos trabajando como Cristo trabajaba. Buscaba a las personas, oraba por ellos, los sanaba, los alimentaba. La iglesia imparable se distingue en primer lugar porque imita a Jesús. En Juan 5:19 dice el Señor. Porque el Hijo no puede hacer nada sino lo que ve hacer al Padre, eso hace. La iglesia es imparable porque hace lo que Jesucristo hizo desde el principio. Somos la continuación del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Juan 5, 19, el Señor declara que Él no puede hacer nada sino lo que ve hacer al Padre. Nosotros estamos aquí para imitar a Jesús, para Orar por tu necesidad para declarar las grandezas de nuestro Dios y declarar sobre tu vida sanidad, liberación y todo lo que Dios tenga para ti. El día de ayer, en ese culto maravilloso que me platicabas, la iglesia imparable se manifestó sí. y, y vimos que milagros, señales, y Prodigios. te toca a ti, ¿verdad? Testificarlo. Aleluya. El día de ayer, precisamente, estuvimos en Ciudad Juárez, Pastor Hugo. Sí. Eh, uno de los milagros que a mí me sorprendió, y aquí traigo la evidencia en mi celular, y si lo quiere ver, a ver si ahorita buscaré la manera para que lo pongan en, en pantalla. Uno de los milagros más sorprendentes que llegó un anciano. Eh, no muy anciano, pero un, una, un varón de una edad, y este, él decía que tenía por años que no escuchaba bien, sus dos oídos, sus dos oídos estaban que no podía escuchar bien. Claro. Dios hizo dos milagros en uno. ¿Cómo está eso? Dos milagros en uno. Dios le puso dos tímpanos nuevos, bendito sea Gloria el Señor. Señor. Y, y tenía un brazo así, más corto, sí, más que, corto el otro. que el otro. Y Dios lo fue enderezando dos milagros en uno. Habrá algo imposible para Dios. O sea, aleluya. ¿Habrá algo imposible para Dios sanarte? Venimos en esta mañana unidos. Aleluya. Venimos creyendo en la iglesia que Dios quiere que nos Amén. unamos en este tiempo. 2023, declaramos en el nombre de Jesús un año de milagros para tu sí, familia. Señor. Sí, Señor. A lo mejor tú dices, hermano, pero eh, tengo diabetes. El Señor, en este momento, yo lanzo una palabra de sanidad ahí donde tú estás. En el nombre de Aleluya. Jesús, se regulariza el azúcar, sí, se regulariza la presión, alabado sea sí, el Señor para siempre. Pero eso es un milagro, dos en uno. Claro. Y mucha gente, hermano, que nos está mirando. A, a, a lo mejor ha perdido el enfoque de los milagros, de los prodigios, porque Dios todavía habla por nombres. claro Porque en Chequina hace poquito estuvimos sí, 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 sí. y Dios sobró. Amén. Dios habló por nombres. Y, y yo no vengo aquí en esta mañana para lavarle el coco a nadie. Yo vengo aquí para hablarte de un Dios real, Amén. un Dios vivo, quien me cambió a mí hace 17 años. Aleluya. Me sacó de las drogas, me sacó de las calles, de la historia. Dios me sacó a mí. Y vengo a decirte en esta mañana a través de esta pantalla que Dios está tan dispuesto para perdonarte y dice la Biblia que si el Hijo libertare seréis verdaderamente Aleluya. libres. En el claro libro de, sí. de los Filipenses capítulo 2, fíjese hermano Hugo, hablando de la unidad, sí, señor. dice la Biblia, por tanto si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo Aleluya. sintiendo que... Lo mismo. Amén. De, o sea, está hablando el apóstol Pablo que debe de haber unidad. Sí, Señor. Hoy en día, además, regáleme un minuto. Hoy en día, iglesia, amigo hermano que me está mirando y nos escucha también a través de las redes sociales. Quiero decirte que hoy en día, más que nunca, Dios quiere unidad en tu iglesia, en tu pastor que me estás mirando. Quiero decirte que Dios quiere unidad. Ya no es el tiempo de tener rivalidades. Que yo tengo más gente que aquí. Porque yo tengo más conocimiento. No. En este tiempo tan peligroso que se vive, Dios pide unidad como sí, pueblo señor. del Señor. Claro. Porque si nos humillamos delante de Dios. Satanás se tiene que sujetar, Satanás se tiene que ir, porque tú y yo somos un ejército, aleluya. somos comprados con la sangre de Cristo, somos el pueblo de, de Dios, nación santa, adquirida por Dios, alabados sí, al Señor para siempre. Márcanos al 9:15, 5:32, 8:5:18. Claro, Dios me es... deja ver una persona en esta mañana, Ash, Amaya. Sí. Dios me deja ver una persona, aleluya, que está llorando por su hijo, y ahí estás atrás de esa pantalla, y tú, y tú estás diciendo: yo, yo quiero que mi hijo cambie. Habla, habla, te están esperando, aleluya. Sí, Yo señor. puedo ver también a una persona con diabetes, aleluya. En este momento ponte la mano, aleluya, en tu cabeza y recibe de la cabeza aleluya. a los pies sanidad en el nombre sí, maravilloso. Sí, sí, Obra, esa es la iglesia imparable, esa es la iglesia que no tiene límites, esa es la iglesia en la cual estamos hablando, una iglesia que está unida en el amor del Señor. Este es un programa, amigos unidos en el amor de Cristo, y a Hacemos honor a ese nombre. ¿Por qué? Porque sabemos que la iglesia no puede avanzar si no camina en unidad. Esta, esta iglesia que a través de dos mil años ha sobrevivido y ha impactado, estos que trastornan el mundo entero han venido acá, aquí estamos para hacer lo mismo que hacía el Señor, orar por los enfermos, desatar a los cautivos y proclamar el año agradable del Señor. Pero también la iglesia imparable es una iglesia que confía plenamente en el Señor, porque sabe que cuando se cierra una puerta, Dios va a abrir otra. El problema es que muchas de las personas se quedan mirando la puerta que se cerró. Es tiempo de que quites tu atención de esa puerta que se cerró y te enfoques en lo que Dios va a hacer. La iglesia imparable de la cual pertenecemos tú y yo es una iglesia que confía en el Señor plenamente, que sabe que aunque se haya cerrado una puerta, Dios va a abrir otra. Deja de mirar la puerta que se cerró. Ahora mira la puerta que se va a abrir. Si tú estás enfermo, el doctor declaró que, que ya no hay cura para tu enfermedad, la crisis, eh, la familia, la economía, lo que sea. Se cerró una puerta. En esta mañana, Dios quiere abrir una puerta a tu vida. Y aunque la puerta parece que no se va a abrir, te tienes que acercar. Y como las puertas automáticas, que entre más te acercas se abren solas, así es la puerta de la fe. Dios va a abrir una puerta en tu vida para que puedas obtener el milagro que tú necesitas en tu vida. Llámanos 915 32 532 85 18. Estamos hablando sobre la iglesia imparable, una iglesia que a través de mil años ha sobrevivido Amén. porque sí. hace lo que Cristo ha hecho. Lo que Cristo hizo, nosotros lo hacemos igual. Entonces, aquí estamos hablando de que necesitamos confiar en el Señor, porque aunque las puertas se hayan cerrado, Dios va a abrir otra. El tercer punto de una iglesia imparable es que la iglesia ha desarrollado una fe que se ha sobrepuesto a todas las adversidades. Aquí estamos para invitarte para que seas parte de la iglesia imparable. Queremos invitarte para que te sobrepongas a ese problema que te ha atacado, a esa necesidad que ha llegado a tu vida. Porque recuerda, el Señor prometió que estaría con nosotros Todos hasta el fin del mundo. Aleluya. Hermano Saúl. Y una, una de las cosas muy importantes que miramos, que el apóstol Pablo le dijo esto a los filipenses: completad mi gozo. Dice la Biblia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, y lo que hace falta en este tiempo es Aleluya. amor dentro del pueblo del Señor. No puede ser posible, pastor que me estás mirando y me dirijo contigo. Sí, señor. Debes de completar el amor que Dios te dio por las almas. Si Dios te dio un rebaño dentro de la iglesia, ama tu rebaño. Ora por tus ovejas, no las dejes solas. No porque ya haya aceptado a Cristo, le vas a dejar de dar discipulado, Disciplínalo, de, disipúlalo, enséñalo, instruyelo, porque tú no sabes si de ahí tú estás forjando un evangelista. Y doy gracias a Dios por hombres que me enseñaron a mí, hombres que me instruyeron poco a poco. A Dios. Y, pero qué tremendo, hermano, porque pasaron los años y a mí en lo personal ya no me, ya no me instruyeron. Ya, ya, muchos de ellos eh, no se murieron, pero. Ya no se tomaron el tiempo para, para ser mis mentores. Yo aprendí, al igual que usted, Pastor Hugo, a, a la punta de golpes, porque yo hacía un montón de cosas fuera de onda, como decimos en Juárez. Pero ahora en el caminar con el Señor me doy cuenta que el Señor ha puesto piezas muy, base, muy fundamentales, bases muy fundamentales. Dios. Y Dios quiere poner sobre ti que, que seas también hospitalario, que seas una iglesia, aleluya, que sepas a, a recibir a la gente con amor, completar mi gozo sintiendo lo mismo teniendo el mismo amor unánimes sintiendo una misma cosa ay dios quiere unidad que yeah. sientas el mismo espíritu yo vengo de la iglesia nueva Jerusalén de Ciudad Juárez y El Paso, Pastor Félix Villa es mi pastor y él conoce al hermano Hugo. Estamos Chequina y no a Jerusalén, estamos unidos y nos queremos unir contigo, audiencia. Queremos, querido uh, televidente, queremos unirnos contigo en esta mañana, en este día, para que tú, como iglesia, te unas y digas: Queremos unirnos. Si estás, tienes alguien enfermo ahorita en casa, a lo mejor estar en el ICU. Y te han dicho que ya no más cinco días el Señor multiplica 15 años. Alabado sea el al Señor. Es, yo vengo a decir buenas noticias. Yo no vengo a hablar política. Yo no vengo a decirle mentira a nadie. Yo vengo de parte del cielo. Aleluya. aleluya. aleluya que ahí al está el Señor. milagro. Recíbelo Amén. en el nombre de Jesús Amén. Santo. Y por Amén. eso el apóstol Pablo dijo: Completad mi gozo, Pastor. Y, y muchos se les ha acabado el gozo. Eso. A muchos ya se les ha acabado el amor. Hoy Dios quiere que el amor vuelva. Que volvamos al primer amor, como dice el libro de Apocalipsis. Amén. amén. Estamos eh, eh, en línea contigo. Estamos pidiéndole al Señor por tu milagro. Desde antes de entrar a, esta, a este recinto, queríamos, eh, le pedimos al Señor que Dios hiciera un milagro en la vida de las personas que iban a sintonizar esta preciosa línea de comunicación. Llámanos. Hay gente esperando tu llamada. 915-532-8518. Y estamos hablando sobre las características de una iglesia imparable, una iglesia que durante dos mil años ha permanecido de pie, no para sobrevivencia, sino para conquista. Estamos conquistando lugares donde no se pensó nunca jamás poder llegar. Entonces, estamos dando características. La primera es hacer lo que Cristo hacía. Oraba por los enfermos, predicaba, se juntaba con los, con los vagos, con los pecadores para hablarles del reino de Dios, eh, liberaba gente. Alimentaba vidas, pero todo esto era gracias al, a la unción y al poder que el, que el Señor tenía, al poder del Espíritu Santo. Nosotros, como Iglesia Imparable, necesitamos movernos en esa dirección. ¿Por qué? Porque somos la continuación del ministerio que Cristo inició en la tierra. Necesitamos confiar en el Señor y, sobre todo, desarrollar esa fe que sostiene. Hoy en día, muchos se han retirado de los caminos del. Señor, muchas personas se quedaron marginadas, abandonaron sus filas y, y ya no se están congregando, hermano. Perdieron la fe de una manera eh, radical. Más, más en este tiempo que uh, cuando entró la pandemia, pastor, cuando entró el COVID, mucha, muchos pastores se dieron de baja. Mucho pastor, mucho evangelista se dio sí, por vencido, sí. se hizo cobarde. Y dice la Biblia que el reino de los cielos se hace a violencia, pero los valientes lo arrebatan. Arrebata tu milagro en esta mañana. No puede ser posible que haya mucho evangelista caído, hermano. Sí. No puede ser que en este tiempo, Dios me deja ver evangelistas, pastores desanimados, pastores flacos, que ni siquiera ya no quieren, no quieren hacer la voluntad de Dios. Abandonaron es que... el ministerio. Ahí te están viendo algunos. Ah, ahorita vamos a orar por ellos. Ah, yo yo siento, que, ¿seguro? siento que Dios siento que Dios va, va, va a traer restauración a los ah, pastores. Exacto. Oh, Ahí está. Sí, sí. Claro que sí. Estamos, estamos en línea. Ahorita estamos en vivo y, y a todo color. Y, y, y sabemos por el Espíritu que hay pastores, ministros que abandonaron eh, el ministerio, que dejaron las filas del Señor eh, por, por lo que haya sido. Vuélvete al Señor. Retoma el camino. Queremos invitarte para que... Vuelvas a, a levantarte en el nombre del Señor y puedas retomar, no como antes, sino mejor que antes. Y dice la palabra del sí, Señor: Se dice la palabra del Señor que si siete veces que el justo Jehová lo levanta. Claro. Si tú caíste, hermano, televidente, amigo, familiar, que nos miras a través de esa pantalla de tu, de tu, de tu televisión, a lo mejor caíste de la gracia de Dios. Venimos a levantar tus brazos Aleluya. en el nombre de Jesús, Seguro. porque Jesucristo en las calles no ha venido a condenar a nadie. Venimos a levantar los brazos aún de los que están caídos. Sí. Venimos a levantarte del polvo, del, de, la, de la escoria. Venimos a levantarte y decirte que se puede otra vez en el nombre de Jesús. Y todo lo puedo en Cristo, Aleluya. que me fortalece. Es palabra de Dios. Gloria a Dios. 915, sí, sí, 532, amén. 8518. Márcalo en la línea de oración. Están entrando las llamadas en sí, esta señor. mañana. Aleluya. Aleluya. Háblanos. Esta es tu hora. Este, este, es, este es el es tu momento. momento. Alabado sea el nombre del Señor para siempre, Pastor Hugo. Mira nada más. Están llegando por detrás y por delante. Queremos invitarte estos cinco minutos. Son vitales para obreros de Dios que abandonó el ministerio. Vamos a hacer una oración especial por ti que nos ves. Estamos aquí por una razón, para orar por tu necesidad. Nadie te va a juzgar, nadie te va a criticar. Aleluya. Todos estamos en el mismo barco, pero claro estamos sí. sintiendo tu dolor por los enfermos. Aquí están llegando ya necesidades. Vamos a empezar a orar por las necesidades. Por ejemplo, yo tengo aquí Ah, Hortensia, hermana Hortensia pide por salvación por su familia. Qué bonita eh, petición. Amén. Salvación. Berta Gracias. Castillo, oración por problemas de, del, del ciático. Dolor de hueso. Estaremos orando por tu necesidad. Daniel Ortiz, por salud, por sus huesos, restauración, por la familia. Mira nada más lo que estamos hablando: Aleluya. restauración Chama. en el nombre Aleluya. de Jesús. ¿Qué? María Miranda, por oración por Brandon Ontiveros y tiene SIDA. Ay, qué poder, tal. En el nombre de Hablaste Jesús? del SIDA al principio. Ahí está. Aleluya. Eh, eh, Dios va a sanar ese SIDA. Dios va a sanar igual como lo hicimos el sábado. Martina María Miranda. Mire, hermana. Martina Miranda, si está ahí con su familiar, quiero en este momento que usted empiece a poner su... Si tiene aceite ungido, unja a su familiar ahí jalo, Vamos a soltar una palabra de sanidad en este momento, en el nombre de Jesús. Seguro. Eh, 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 pero créalo usted, porque en esta hora no estamos de, de mera casualidad. Estamos aquí por usted. En el nombre de Jesús, Martín Hernández, oración por drogadi drogadicción. ¡Aleluya! Y allá lo sacaron a él. Diabetes, sanidad, Norma Carmen, riñones. En el nombre de Jesús, poderín, ahorita vamos a orar. Jesús. Tú vas a orar por estas necesidades. Oración por drogadicción de nuestro hermano Martín. Eh, pide por la familia Márquez. Y estamos orando también por... Sal, salvación, salvación, sanidad y tenemos, milagros. Tenemos aquí a la hermana Muñoz, liberación de drogas para su hijo, Aleluya. Y esposo. Hay poder en el nombre de Gloria Jesús, fortaleza, Señor. consuelo por la partida de su espíritu. La, eh, Virginia, parece que es Virginia. María, por sanidad de dolencias en su cuerpo, hay poder en el nombre de Jesús. Por Maricela, restauración del matrimonio de su hijo Mark, <laughs> aleluya. Tenemos a Melina, liberación de vicios de su hijo, créalo hermana. Sanidad de cáncer para su nuera, hay poder en el nombre de Jesús. Tenemos a María Ramírez, petición, pido a, por Aide a Franco, cáncer en pulmón, Dios Mira desaparece luma. el cáncer. Ahora, Tiene la, la tiroides. San, Sanidad y por Irving Por su hijo, aleluya Tenemos oración por Patricia Santo, Aleluya, Santo, Santo. bendito sea el Señor Y tenemos a, el, el nombre De Sigueiros, vamos a estar Orando por María Elena Aranda, aleluya, vamos a orar en es, yo siento, Vamos a levantar Ay, un clamor Nos quedan dos minutos, vamos a levantar Vamos a tomarnos de la mano en esta mañana En el nombre de Jesús, poniendo <laughs> Las peticiones delante de Dios Ahora. Delante de Dios, Padre, en el nombre sí, De Jesucristo, Padre, de Jesús, Padre Señor. Delante de tu divina presencia, poniéndonos sí, sí, de acuerdo, señor. señor, que tú lo harás. Ahora, ahora, recibe tu milagro en el nombre maravilloso de Jesucristo. Desaparece todo cáncer, Padre. Pon páncreas nuevos, Padre. Pon insulina nueva, Padre. En el nombre de Jesús, Padre. Riñones nuevos, Padre. En el nombre maravilloso de Jesucristo. Ahora, ahora, lanzamos una palabra de vida, una palabra de restauración. Padre, desaparece toda drogadicción, Padre. Sí, cadenas, sí, Padre, uh, en santo, el nombre maravilloso de Jesucristo, en el nombre Restauración de Restauración por el siervo, oramos por los siervos que han dejado el ministerio, reprendemos todo ataque del diablo, atamos y reprendemos toda influencia en el nombre de Jesús. Levanta a tu siervo, levanta, levanta a tu hijo, levanta ese ministerio, Señor. Vuélvelo a las filas, vuelve a todos esos hijos en el pródigos de Jesús, que se alejaron señor. del Señor en el nombre, en el nombre, de, de, Jesús. El nombre de Jesucristo. Oramos en el nombre de Jesús y declaramos sanidad, desatamos espíritu de sanidad en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Somos en esta hora el hermano Hugo Chávez, pastor de la iglesia chequina, quien te saluda y, y te enviamos bendiciones. Y, y, y esa oración que hicimos por ti, más vale que la creas. Hermano Saúl, despídete. Dios los bendiga grandemente. Un placer haber estado con ustedes. Una bendición. Mi nombre es Saúl Enciso Jr. Este, pueden contactarme a través del Pastor Hugo y también de la televisión para sus campañas evangelísticas en el nombre de Jesús. Amén. Hasta luego. Amigos unidos en el amor de Cristo.